Y es un tema sumamente interesante, porque si hay algo que vemos en nuestra sociedad, son muchos matrimonios en crisis. En nuestro país, no sé en España cómo es, hay un 50% de divorcios. O sea, de cada 100 matrimonios que se casan, 50 se divorcian. Y de los 50 que quedan que no se divorcian, no lo hacen por motivos de conveniencia económicos, sociales, por los hijos, por el que dirán, no pueden mantenerse. Y viendo la situación que se está viviendo, muchos dicen que el matrimonio no va a sobrevivir. Y muchos dicen que debe ser un contrato renovable cada año, cada dos años, o que muchos no deberían casarse. Pero el punto es que Dios no diseñó que las cosas fueran así. Ahora vemos todos esos hogares destruidos y es Satanás quien está obrando en todo esto que nosotros vemos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay problemas en los matrimonios? ¿Por qué? ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué tantas personas que se casan con tantos sueños, con tantas aspiraciones, con tantos buenos deseos, al poco tiempo, con el paso de los años, acaban, como yo digo, tirándose piedra, hablándose mal, odiándose muchas veces? ¿Qué sucede? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el problema? Nicolás. El pecado, sí, pero eso es muy general. Han sacado a Dios de la familia. Han sacado a Dios de la familia. Dios nos dio un diseño para el matrimonio. Y el problema es que nosotros queremos vivir como a nosotros nos parece. Él es el diseñador, Él es el creador. Imagínense que nosotros vamos a construir una casa. Y el esposo va a construir esa casa con un juego de planos de una casa de un solo nivel, y la esposa va a construir esa casa con un juego de planos de tres niveles, y ambos le entregan al ingeniero el juego de planos. El ingeniero empieza a cavar la zapata para un edificio de tres plantas, y uno dice, no, pero que eso es una zapata muy profunda porque mi casa solamente lleva una planta. Donde él está preparándose para hacer un juego de escaleras para tres pisos, el otro se extraña y dice, pero no debe ser así. Donde uno pone la puerta o hace el fundamento para el estacionamiento, el otro dice, no debe ser así. ¿Y qué es lo que hay entonces? Conflictos. Cuando dos personas se unen, son dos ríos que llegan a un mar, dos personas con dos trasfondos económicos, sociales, educativos, diferentes. Y el punto es, ¿cómo vamos a manejar nuestro matrimonio? ¿Qué es lo primero que uno dice? Bueno, yo lo voy a manejar con el juego de plano que yo conozco, con el juego de plano que yo vi en el hogar de mi padre, siempre y cuando haya sido un matrimonio que yo entiendo que fue exitoso. Y el otro cónyuge dice, pues yo lo voy a manejar con mi juego de plano, yo lo voy a hacer como yo vi en el matrimonio de mi padre. Cómo se comportó mi madre, así es que yo debo comportarme, dice la mujer. Cómo se comportó mi padre, así que yo debo comportarme, dice el hombre. Entonces, cada uno va con un juego de planos debajo del brazo. Y por eso es que nosotros tenemos problemas, porque no estamos siguiendo lo que nos enseña nuestro Señor. Dios tiene un diseño para el matrimonio, y Él nos ha dado ese diseño en su bendita palabra. Él dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa declaración es tan importante que Él la repite cuatro veces en las Escrituras. Pero Dios nos dice también cómo debe ser el rol del hombre y el rol de la mujer, cómo nosotros debemos comportarnos en nuestro matrimonio. Entonces, yo quiero que primero veamos el rol del hombre y del esposo en el matrimonio, y luego el rol de la esposa. Y yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23.
Y ustedes dirán, Eduardo, te equivocaste porque esos versículos hablan del rol de la esposa. Y tú nos has dicho que vamos a hablar primero del rol del esposo. Fíjense lo que dice la Escritura. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Hay tres características que yo quiero darte a ti, esposo, óyeme bien, que debes tener presente, tres cualidades. Lo primero es que tú debes ser el líder de la relación, tú debes ser la cabeza. Y esto no es una licencia para que tú estés jefeando. No es una licencia para matar como hacen en las películas. Sino el líder en el matrimonio es el mayor siervo. Fíjense en esto, hombres. Dios nos ha confiado a sus hijas, que fueron redimidas por la sangre del Cordero. Nos las ha entregado para que nosotros administremos ese tesoro. Tú sabes cómo, hombre, esposo, con el juego de planos que Él nos ha dado, para que nosotros busquemos siempre su beneficio. Y yo quiero a través de este estudio que veamos si realmente nosotros estamos cumpliendo con el mandato que Dios nos dio. Tú eres el líder. Tú eres la cabeza, pero eso en las Escrituras significa ser un siervo. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28, para que veamos qué es un líder. Dice la Escritura en Mateo 20, 20: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo: Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, yo quiero que tú le des a ellos posiciones de autoridad. Yo quiero que tú le des a ellos posiciones de liderazgo. Y el Señor, versículo 24, quiero dar esta nota. Cuando los demás discípulos oyeron eso, se indignaron. Pero se indignaron por lo que la madre de los hijos de Zebedeo le había pedido, o porque se adelantaron. Porque más adelante vemos que los otros discípulos, los 10 discípulos, querían lo mismo también. Vamos a ver la respuesta de Cristo en Mateo 20, 25. Jesús les dice que Jesús llamándolos junto a sí dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Qué pasaba con los discípulos? Que ellos estaban buscando grandeza conforme al mundo. Y la grandeza para nosotros conforme al mundo es el que tiene muchas riquezas, el que tiene muchos bienes materiales, el que tiene mucho poder económico, mucha eminencia académica, el que está en muchas juntas directivas. Pero esa no es la valoración que el Señor da de grandeza. Fíjense que Él dice: el grande es el servidor. ¿Y quién es el servidor? En ese contexto, la persona que trabajaba sirviendo en una casa por pago. Y nos da otra categoría después. Y el siervo. El siervo es el esclavo. El siervo estaba forzado a servir. Y esas eran las dos posiciones más bajas en la sociedad judía. Y el Señor le está diciendo que los grandes son los siervos y son los esclavos. Y procede inmediatamente a dar un ejemplo y dice en el versículo 28: Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él cumplió lo que estaba diciendo. Él no vino como rey. Él no vino a que le rindieran pleitesía. Él vino para servir. Él no vino para ocupar un trono, sino una cruz. Y nosotros tenemos ese concepto
muy embebido dentro de nosotros. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida para servir, para liberar a otros de su esclavitud, para que ellos amen y sirvan a Dios. No para que sean sus sirvientes, no para que satisfagan sus deseos. Yo te pregunto a ti, esposo, hombre, ¿qué tú eres? ¿Un siervo? ¿Un líder real? ¿O tú estás jefeando continuamente? ¿Qué tú estás buscando? ¿Satisfacer las necesidades de tu esposa? ¿O tú eres el mandamás de la casa? Tú debes dar dirección en el hogar. Tú eres el siervo. El siervo dirige en amor, como vamos a ver más adelante. Tú como cabeza del hogar, la cabeza es donde está el cerebro que nos divide. Tú como cabeza de tu hogar estás llamado a dar dirección. Tú estás llamado a establecer la agenda del hogar. Tú eres que debes, en combinación con tu esposa, definir dónde van a vivir, dónde van a trabajar, a qué iglesia van a asistir, cómo se van a manejar las finanzas, cómo se va a manejar la educación de los hijos, cómo se va a manejar la disciplina de los hijos. No es que las esposas no tienen voz y voto en esto. Somos un equipo y debemos trabajar en conjunción a ambos. Pero tú tienes la última palabra. Nosotros somos los responsables de tomar esa decisión. Nosotros en nuestro país decimos que ese concepto de machismo está muy embebido dentro de nosotros, que nosotros somos, nos creemos que somos los patos machos, que estamos para que nos sirvan. Aquí me dijeron que el equivalente de pato macho en América Latina es el macho ibérico. Nosotros somos servidores, mis amados. Somos las cabezas y tenemos el ejemplo de Cristo para motivarnos. Entonces, esposo, ¿qué es lo primero que nosotros debemos ser en nuestros roles? En nuestro rol como esposo, perdón, líderes. Y un líder es un, no es un jefe, no, es un siervo. En segundo lugar, debemos amar a nuestras esposas. Y yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5 y empecemos a leer a partir del versículo 25 y veamos allí ciertas características del amor. Del amor que debe caracterizar a un esposo. Versículo 25, si alguien allá atrás lo puede leer, por favor, con voz fuerte, el versículo 25, un hermano o una hermana, por favor, que lo lea. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo primero, hombres, que nosotros necesitamos tener es un amor sacrificial, así como Cristo amó a su iglesia. Pero esto implica amar a través de la muerte, ¿sí o no? Ahora, Cristo nos amó solamente cuando fue a la cruz. No. Él vivió 30 años, empezó su ministerio, que duró 3 años. Durante esos 30 años, Él se preparó y nos amó. Y nos amó durante su ministerio. Y el clímax de ese amor lo vemos en la cruz del Calvario, cuando se entregó por nosotros. Pero Él nos amó durante toda su vida. Él vivió cada día por amor a su iglesia. Yo le pregunto a ustedes, si entrara alguien con una ametralladora y empezara a disparar, ¿cuántos esposos estarían dispuestos a ponerse de frente delante para que lo maten a él? ¿Cuántos? Yo sería el primero. Yo soy el único, entonces. Yo soy el único. ¿Cuántos esposos estarían dispuestos a recibir los disparos? Como dos, tres. Ah, no, ya, por obligación hay que levantar la mano. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar la vida por nuestra esposa? En serio, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. ¿Quién es más? Levanten la mano.
todos nosotros, ¿verdad? La pregunta es esta ahora. Óigame bien esta palabra. ¿Cuántos están dando su vida aquí y ahora por sus esposas? Porque tú sabes que es muy difícil que estemos en un centro comercial y entre alguien a dispararnos o a la casa, es muy difícil. El punto es cuántos estamos muriendo a nosotros cada día para servir a nuestras esposas. ¿Cuántos estamos dispuestos a ayudarla con los niños? ¿Cuántos estamos dispuestos a quedarnos en casa con los niños para que ella pueda ir al salón de belleza o pueda ir a una reunión de damas o pueda salir a hacer alguna diligencia que tiene? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos ayudándola con los quehaceres del hogar? ¿O a morir a nosotros mismos para no gritarle, para amarlas, para sentarnos a escuchar sus ideas? Dicen los estudiosos que una mujer habla 30.000 palabras al día y que nosotros los hombres solamente hablamos 10.000. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llegar a la casa? Si ella ha hablado 15.000 palabras y le faltan 15.000 más, estamos dispuestos a sentarnos tranquilitos a escucharla sin distracción y sin interrumpir. Para muchos eso sería peor que la muerte. Es difícil lo que le estoy pidiendo, hombres. Pero en nuestra naturaleza es egoísta. Y por eso Cristo nos deja ese ejemplo. ¿Por qué no sacrificarnos y llevarlas al restaurante que a ellos les gusta ir, no al que a nosotros nos gusta ir? ¿Por qué no estamos dispuestos a sacrificar nuestros deseos egoístas por ellas? ¿Por qué no estamos dispuestos a dejar a un lado el móvil, la computadora, la televisión, el fútbol, para nosotros escucharla a ella, para estar con ella, para dedicarle tiempo? Mis hermanos, no hay que morir para hablarle con dulzura y amabilidad a nuestras esposas. No hay que morir físicamente para mostrar ese amor. Y yo le pongo todos esos ejemplos, no porque pensé en ustedes, sino porque pensé en mí mismo y en mi propio egoísmo. Y el punto es este: si estas cosas son difíciles para nosotros y no las cumplimos, es muy posible que no estemos dispuestos entonces a morir por nuestras esposas. Nosotros entonces no tenemos un amor sacrificial. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué te casaste con tu esposa? Bueno, porque la amaba y yo quería vivir con esa mujer. ¿Y qué ha pasado con ese amor? Ese amor debe manifestarse cada día. El amor debe llevarnos a actuar. Entonces, nosotros no podemos ser fríos y distantes con ella. Nosotros no podemos detener nuestras manifestaciones de amor por venganza, por alguna situación que se dio. No podemos ser cariñosos solamente cuando queremos tener relaciones sexuales con ella. Debemos mostrarle ese amor cada día de manera que ella sepa lo mucho que la amamos y lo mucho que nuestros corazones laten por ella. Eduardo, aquí ella sabe que yo la amo, pero quiere que tú se lo digas. Amén. Amén. Díselo a tu esposa ahora, no te preocupes. Díselo. Yo no voy a estar mirando, díselo. No se lo van a decir. Estoy chequeando. A veces uno piensa, eso es cursi decirle a mi esposa yo te quiero. No, nuestras esposas necesitan ser afirmadas, nuestras esposas necesitan saber que todavía las amamos. Amén. ¿Cuál es la primera característica de ese amor? Que es sacrificial. La segunda característica de ese amor es que es un amor santificador, es un amor purificador. Fíjense lo que dicen los versículos 26 y 27. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia con un propósito, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuera santa e inmaculada. Cristo se entregó a sí mismo para embellecer a su iglesia, para hacerla atractiva. En el libro de Esther se nos dice que el rey Asuero había desechado a la reina Vasti y que él quería que buscara a una otra mujer para casarse y que escogieran jóvenes hermosas y durante un año le hicieran un tratamiento de belleza para elegir a una esposa. Y luego de ese tiempo, él eligió a Esther. Pero Cristo no nos amó de esa manera. Cristo no nos escogió por nuestra belleza. Cristo no nos escogió por nuestra pureza, sino que Él nos recibió en esa condición pecaminosa y luego nos embelleció. O sea que Él no esperaba nada de su esposa en ese sentido, excepto lo que Él le iba a dar primero. Y ese es el amor que el Señor demanda de nosotros, esposa. Que purifiquemos a nuestras esposas. El matrimonio envuelve purificación. Nosotros sacamos a nuestras esposas del mundo, de sus hogares, de donde se encontraban, pero no para mancillarlas, no para envilecerlas, sino para santificarlas. Si un hombre ama a una mujer, va a hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerla pura, no para que viva en un infierno, no para llevarla a pecar, no haciendo cosas que a ellas le irriten. Nadie ama y envilece a la persona que ama. Por eso, cuando un novio le dice a su novia que tenga relaciones, no le está amando, está siendo egoísta. Porque dice la Escritura, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Óigame bien, esposo. Nosotros estamos llamados a santificar nuestras esposas. Nosotros estamos llamados a envejecer. Nosotros estamos llamados a utilizar la crema embellecedora de la palabra de Dios para que ellas crezcan, para quitarle todas las manchas, para quitarle todas las arrugas. Cristo se entregó por su iglesia. Fíjense que dice la Escritura que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, hablando de la carrera cristiana. No dice sufrió la cruz con gozo. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿por qué? ¿Cuál era ese gozo que el Señor iba a tener que lo llevó a enfrentar la cruz? ¿Qué ustedes me dirían? Los salvados. Nosotros, el pueblo de Dios. Él sufrió la cruz. Él con gozo sufrió la cruz. Él menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Por nosotros. Él vería el fruto de la aflicción de su alma. Y eso sería una satisfacción para Él. Entonces nosotros le estamos llamados a amar a nuestras esposas de esa manera. Eduardo, tú estás pensando esto, yo me viene. Tú no conoces a mi esposa. Tú vas aquí como un angelito. Cuando esa mujer hace así, ¡ay! Saca la garra, yo quiero salir corriendo. Me da un zarpazo, ¡ay! Me muero, quizás. Pero tú sabes una cosa: que aunque haya momentos que es difícil amar y santificar a nuestras esposas, estamos llamados a hacerlo porque si Cristo nos hubiera dado la espalda a nosotros en esos momentos, hace rato que estaríamos camino para una condenación eterna. Tu esposa tiene la imagen de Dios. Fue creada la imagen de Dios. Y tú estás llamado, tú la amas, a santificar a tu esposa. Debemos amar con un amor sacrificial primero, como Cristo. Como un amor purificador, santificante. Pero ese amor también provee y protege. Miren lo que dice los versículos 28 en adelante. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo
a la iglesia. Así como nosotros empleamos tiempo para cuidar a nuestro cuerpo, así debemos emplear tiempo para cuidar a nuestras esposas. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué uno cuida tanto su propio cuerpo? Porque tú te valoras mucho a ti mismo. Y como te valoras mucho, tú te cuidas mucho. El amor, como dice un autor, comienza con un afecto, con un sentimiento que nace de un sentido de belleza. Y todos nosotros tenemos sentido de nuestro propio valor y nos creemos lo máximo, como dice ese autor. Por eso, nosotros mismos somos el centro de nuestro afecto. Hoy, ¿quién se quiere más que uno mismo? Y por eso, nosotros, el apóstol nos da ese ejemplo. Tú tienes hambre, ¿qué tú haces? Te alimentas. Tienes sed y bebes agua. Tienes frío y te abrigas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia natural. Nosotros nos apreciamos a nosotros mismos y nos tenemos en la mente desde que nos despertamos. Estructuramos el día y nuestras actividades en función de lo que nosotros tenemos. Fíjense algo. Muchas veces, o casi siempre, uno mira el cielo y el cielo está estrellado. O el día está bonito, la luna está llena. ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿En el cielo estrellado, en la luna, en el día bonito o en nosotros mismos? Es en nosotros que estamos pensando. Estamos viendo la luna en referencia a nosotros mismos, el placer que nos causa verla. El día soleado, lo mucho que nosotros podemos disfrutar. Entonces, ese sentido de valor que tú tienes a ti mismo, es lo que Pablo está diciendo, que tú debes tener hacia tu cónyuge. Así como tú te alimentas a ti mismo, así tú debes alimentar a tu esposo. Así como tú te abrigas a ti mismo, así tú debes abrigar a tu esposo. Así como tú buscas lo mejor para ti, así tú debes buscar lo mejor para ella. Así como tú buscas una felicidad piadosa, así debes buscar esa felicidad piadosa hacia tu esposa. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sola carne. Y tu satisfacción, tu felicidad debe venir de hacer feliz a tu esposa. ¿Qué fue lo que le causó gozo a Cristo que lo llevó a la cruz? Sus hijos, nosotros. El regalo que el Padre le dio. Entonces nosotros debemos buscar la felicidad no para nosotros mismos, sino para nuestro cónyuge, para que crezca la imagen de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo ustedes creen que reacciona una mujer que sabe que su esposo la ama de esa manera? Un esposo imperfecto, claro está. ¿Cómo ustedes creen que va a someter, a reaccionar a esa mujer? Se va a someter a ese hombre, porque aún sabe que aún en medio de sus errores que ese hombre comete, ese hombre la ama y está buscando la felicidad de esa mujer, que él está tratando de amarla como a sí mismo. Y una mujer quizás tiene poco entendimiento si un hombre que se está comportando así le está manifestando eso y ella no lo ve. Mis amados, si nosotros queremos ser felices en nuestros matrimonios, debemos buscar la felicidad de nuestras esposas. Porque es el regalo, como dije al principio, que Dios nos ha dado. Si tu esposa es desgraciada por tu comportamiento, por la forma como tú manifiestas tu amor, tú también serás desgraciado y te estás haciendo daño. Porque si somos una misma carne y somos un mismo cuerpo, lo que le suceda a uno le va a suceder al otro en ese sentido. Ese amor es entonces sacrificial, ese amor es purificador, ese es un amor sensitivo, yo dije que sustenta, que provee. Nosotros estamos llamados a alimentar, a dar de comer, a ayudar a madurar a nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que nos hemos acostumbrado a que vamos a vivir 50-50. Pero si tú eres el líder y tú puedes, en tu casa el sustento
la provisión debe traer la luz. No es 50-50. Yo voy a dar lo mejor de mí, yo voy a dar todo lo que yo pueda. Yo quiero llegar a un 100%. Yo quiero llegar a un 80%. Porque yo sé que no siempre se puede por el costo de la vida, por las limitaciones de los salarios, de los ingresos, eso lo sabemos. Pero la mentalidad de todos nosotros, hombres, debe ser que nosotros somos los que debemos proveer para nuestros hogares. Le voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Cristo provee para nosotros en qué porcentaje? ¿50-50? Yeah. ¿80-100? No. 100%. Cristo le da a su iglesia todo lo que la iglesia necesita. Y nosotros debemos tratar de hacer el esfuerzo de proveer así. Muchos tienen que hacerlo por una obligación para subsistir. Eso lo entendemos, mis amados. No estamos ajenos a esa realidad. Pero hay muchos matrimonios que para tener un carro más grande, una casa más grande, o un televisor más grande, tienen a sus esposas trabajando, expuestas a las presiones del mundo laboral para tener ciertas comodidades. Es mejor que esa esposa esté en su casa siempre que se pueda, como una reina en su casa, aunque haya ciertas limitaciones. Porque ustedes saben lo que pasa, que en el trabajo las mujeres tienen las presiones de los hombres, y tienen la presión del tránsito, y tienen las presiones de los problemas, y tienen las presiones de llegar a la casa. Y aunque nosotros las ayudemos, ellas son las que hacen la mayoría de los quehaceres del hogar. Entonces, si nosotros podemos, debemos ser los principales proveedores. Lo que pasa es que el feminismo rampante que hay hoy en día nos dice, no, somos iguales, somos iguales. Somos creados a la imagen de Dios, somos creados a la imagen de Dios. Inclusive, yo digo que hay muchas mujeres que son mucho, mucho más capaces que muchos de nosotros. Eso no lo negamos, pero Dios nos ha dado un diseño, Dios nos ha dado un orden de funcionamiento, y es lo que nosotros debemos seguir. No hay nada malo como que una mujer trabaje para ganar un dinero extra para la casa, pero no que si puede quedarse en la casa, tenga que salir a trabajar y enfrentar esas presiones, en adición a las presiones del hogar. Pero ese amor también es un amor que no solo provee, sino que protege. Mi hermano, ¿qué tanto tú estás protegiendo a tu esposa físicamente? Ella está haciendo tareas y tiene presiones en el hogar que no debe tener. ¿Qué tanta presión ella está experimentando? Hombres, ¿qué tanto estamos nosotros protegiendo a nuestras esposas espiritualmente? Mi experiencia, luego de 34 años en el ministerio pastoral, es que las mujeres en su mayoría nos viven presionando a nosotros por nuestra vida espiritual. ¿Hiciste el devocional? Mira este libro, lee este libro. Y eso ocurre con mucha frecuencia en las iglesias. Las mujeres están más activas espiritualmente. Por eso, usted ve que hacen una conferencia de mujeres y se llena el cupo inmediatamente. Si el local caben 500 mujeres, inmediatamente se llena al menos. Cuando usted llama a una conferencia de mujeres, se llena inmediatamente. Si usted hace una conferencia de hombres, el local tiene 500, llegan 50. Entonces nosotros debemos ser los líderes espirituales, proteger al rebaño que Dios nos ha dado, nuestras esposas y nuestros hijos. A eso nos está llamando el Señor. Fíjense que Satanás tienta a la serpiente, y dice el texto que ella comió del fruto y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Él no protegió a su esposa, y esa pasividad es la pasividad que vemos en los hombres hoy en día. Y miren una cosa, esposos, hombres, nosotros estamos llamados por Dios a ayudar a nuestras esposas a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Está tu esposa haciendo un devocional? ¿Qué libro de la Biblia está leyendo? ¿Ella está orando? ¿Por qué está orando ella? No lo sabemos. Tú estás llamado a protegerla doctrinalmente. ¿Qué tipo de lectura tiene? ¿Es bíblico?
¿Es conforme a la palabra de Dios o son de todas esas nuevas corrientes que vemos ahora de evangelio, entre comillas? ¿Con quién se está juntando? ¿Quiénes son sus amigos, sus amigas? ¿En el trabajo, en el vecindario? Dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú estás llamado a proteger a tu esposa sexualmente. Un hombre piadoso no le demanda a su esposa hacer algo en la intimidad que su conciencia le impide hacer, o que la Escritura le dice que no, o que le pida que vamos a ver cierto material, revista pornográfica. No debe ser. Tú estás llamado a protegerla también manteniendo su pureza sexual. Cuida a tu esposa, protégela también de tus propios pecados. Acán pecó con el manto babilónico y el lingote que robó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él murió y su familia. Coré se rebeló y su familia fue castigada. Nuestros pecados, esposos, afectan a nuestras esposas. Hombres que han adulterado, se han enfermado, han perdido su trabajo, han tenido problemas financieros. La vergüenza que ha traído a la familia por una disciplina pública, han sido encarcelados. Todas estas cosas afectan y nosotros estamos llamados a proteger a nuestras esposas en todas estas áreas. Y ese amor es un amor inquebrantable. Dice en el versículo 31 de Efesios 5, lo mismo que dice Génesis 2:24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo tengo el compromiso de amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y tengo un amigo que dice, aunque tú no me quieras a la esposa, yo te voy a querer mucho. Aunque mi ropa no esté planchada y lavada, yo te voy a querer mucho. Aunque mi almuerzo no esté listo a tiempo, yo te voy a querer mucho. Esa debe ser nuestra política. No llevarnos por las emociones y los sentimientos, sino porque estamos llamados a amar a nuestras esposas. Dejamos padre y madre, nos unimos a ellas para ser una sola carne. Y por eso debemos ir al matrimonio sabiendo que mi realización no está en mi esposa, que no es ella que va a satisfacer todas mis necesidades, solamente Cristo puede satisfacer todas mis necesidades. El amor no está condicionado a que ella sea siempre dulce, amable y atenta conmigo, ¿no? Es un compromiso creciente. Yo debo estar continuamente regando esa planta, abonando esa planta, para que ese amor crezca continuamente. Y es un compromiso total. No hay marcha atrás. La palabra divorcio no debe mencionarse en un matrimonio. Nosotros estamos unidos hasta que la muerte nos separe. No sé si aquí en España uno dice los votos que yo prometo amarte en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en cualquier situación que se presente. Ese fue el voto, el pacto que nosotros hicimos en la presencia de Dios. Fíjense que Dios, cuando hizo un pacto con Abraham, lo cumplió. Dios honra su pacto. Nosotros debemos honrar el pacto que nosotros hicimos en la presencia de Dios. Yo estoy llamado, óigame bien, llamado a compartir mi vida con esta mujer hasta que la muerte nos separe. Y si hay problemas, como yo decía al principio, es porque no estamos siguiendo el diseño que Dios nos ha dado en su palabra. Le digo algo, su palabra es suficiente. Su palabra es inspirada por Él, es soplada, es exhalada por Él. Es útil para enseñar, defender, redarguir, para incluirnos en justicia, para prepararnos para toda buena obra. Nosotros no tenemos que ir a ningún otro lugar a buscar cómo debemos conducirnos en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Porque esa palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amén. Amén. Yo tengo un dilema ahora, se lo voy a decir. Me queda un punto del rol del esposo y llevo ya 50 minutos de los 75 que el pastor amablemente me otorgó. Pero si yo le hablo una hora a los hombres, 15 minutos a las mujeres, las hermanas me van a amar más y los hombres me van a odiar. ¿Qué te crees, pastor? Estamos llamados a ser líderes. Un líder es un siervo, es
Estamos llamados a amar con ese amor sacrificial, con ese amor purificador, con ese amor sensitivo que cuida, que protege, con ese amor que es un compromiso realista. Hemos visto todas estas cosas brevemente. Pero estamos llamados también, mis amados, a conocer a nuestras esposas. Déjenme leerle esta historia de ficción que nos ayuda a ver cómo debemos ser sensitivos con nuestras esposas. Fíjense, dice en 1 de Pedro 3:7, antes de leerle esta historia ficticia, quiero leerle 1 de Pedro 3:7, que nos dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, comprensiva, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren esta historia. Se llevó a cabo en una primitiva isla del Pacífico, donde un hombre pagó la dote de su esposa en vacas. Dos o tres vacas podrían comprar una esposa decente. Cuatro o cinco vacas, una esposa muy bonita. Pero Johnny Lingo había ofrecido la inaudita suma de 8 vacas por Sarita, una chica que a todo el mundo en su pueblo natal parecía bastante simple, bastante común y corriente. La gente local se burlaba de Johnny porque pensaban que era una locura pagar tanto por su esposa. Imagínense, 8 vacas en esa cultura. Una entrevistadora va donde él, ve a Sarita después de casada y está aturdida por la belleza de Sarita, porque Sarita estaba hermosa. Y va donde Johnny Lingo y le pregunta: Johnny, ¿es esa la misma mujer, Sarita, con la que tú te casaste, que era una mujer común y corriente? Y la respuesta de Johnny demuestra que él no fue un tonto cuando pagó 8 vacas. Le dice a la entrevistadora: ¿alguna vez piensa lo que debe significar para una mujer saber que su marido se ha transado por el precio más bajo por el cual se puede comprar? Y luego, cuando las mujeres hablan, se jactan de lo que sus maridos pagaron por ella. Uno dice: mi esposo pagó 2 vacas por mí. El otro dice: mi esposo pagó 4 vacas por mí. Otro dice: pagó 6 vacas por mí. ¿Cómo se siente la mujer que se vendió por 1 o 2 vacas? Dice: eso no podría pasarle a mi Sarita. Entonces le pregunta a la entrevistadora: ¿lo hiciste solo para hacer feliz a tu esposa? Y él le dice: yo quería que Sarita fuera feliz, sí, pero yo quería más que eso. Usted dice que es diferente, eso es verdad. Muchas cosas pueden hacer cambiar a una mujer, cosas que pasan adentro y que pasan afuera. Pero lo que más importa es lo que ella piensa de sí misma. En Kiniwata, la isla del Pacífico donde ellos vivían, Sarita creía que no valía nada. Ahora sabe que vale más que cualquier otra mujer de las islas, porque él pagó 8 vacas por ella, lo que nadie había pagado. Y él dice: yo amaba a Sarita, yo quería casarme con ella, yo no amaba a ninguna otra mujer, pero quería una esposa de 8 vacas. Y eso fue lo que él pagó. Tu esposa se embelleció más porque vivía a la luz del amor que él estaba demostrando a ella. Mis amados, vive tu esposa a la luz de esa realidad. Pedro, en cierta manera, porque no quiero que comparemos esta historia ficticia con Pedro, nos está diciendo que nosotros debemos tratar a nuestras esposas como esposa de 8 vacas, que es la suma máxima que Johnny Lingo pagó por su esposa. Y en 1 de Pedro, no voy a hablar de esto porque el tiempo no nos da, Pedro está hablando a las mujeres que se sometan a esposos inconversos, y veremos algo de eso más adelante, y dice: vosotros, maridos, igualmente debemos vivir con ellas de una manera sabia, de una manera comprensiva. Nosotros no vivimos en un mismo techo, bajo un mismo techo, porque vivimos en un hotel. Nosotros estamos llamados
a convivir con nuestras esposas, no a compartir una habitación como si estuviéramos en un hotel o en una pensión. No, eso no es vivir comprensivamente con ellas, es asociarnos con ellas como la compañera elegida nuestra y como nuestra amiga confidente. Nosotros estamos llamados a compartir nuestra vida con nuestras esposas, somos cónyuges. ¿Sabe qué significa eso? Que ambos estamos unidos al mismo yugo. Estamos en el mismo yugo, cónyuges. Ambos estamos en lo mismo. Somos dos vidas que se han fundido en una hasta que la muerte nos separe. Pero para convivir con nuestras esposas sabiamente, estamos llamados a conocer la naturaleza femenina y específicamente la naturaleza de nuestras esposas. A conocer su fortaleza, a conocer sus debilidades, a vivir con ellas conforme a la sabiduría, como un vaso más frágil. Y a la luz de esto, mis hermanos, yo quiero que nos preguntemos, ¿qué clase de esposo estoy siendo yo? ¿Yo estoy amando a mi esposa de esa manera con un amor sacrificial? ¿Yo la estoy purificando? ¿Yo la estoy protegiendo? ¿Yo le estoy asignando responsabilidades y presiones que están muy por encima de lo que ella puede hacer? ¿Quién está llevando la carga emocional de la casa, de la familia? ¿Es ella? ¿Soy yo? ¿Quién está llevando la carga de la disciplina, de la instrucción, de los hijos, de los devocionales? ¿Quién es que absorbe los golpes de los problemas? Llega un problema financiero, de salud, y entonces ahí está el hombre en la cama, deprimido, sin poder levantarse, y la mujer haciéndole frente a toda esa problemática. Eso no puede ser. ¿Actuamos nosotros como un escudo protector? ¿Estamos dando honor a nuestras esposas? Yo creo que la mejor manera de nosotros poder trabajar con esto es preguntárselo a nuestras esposas. A la luz de todas estas áreas que hemos visto muy brevemente, preguntarle a nuestras esposas. Dime, ¿y estás dispuesto a recibir la respuesta? Cuando veamos nuestros pecados, lo que Dios nos ha mostrado hoy y lo que nos dice nuestra esposa, vayamos a la presencia del Señor confesando. Qué bendición es saber que si hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor por eso. Porque el Señor nos da una, dos, tres infinitas oportunidades para nosotros resarcir lo que hemos hecho mal, porque es un Dios de bondad, de gracia y de misericordia. Pero dice la Escritura que el que cubre su pecado no prosperará, y el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y es una misericordia de Dios que Dios nos hiera con su palabra y que Él mismo nos sane con su palabra. Por eso no podemos tener temor, al revés, debemos tener esperanza de ir adelante bendiciendo y alabando el nombre del Señor. Amén. Amén. Pastor, voy a hablar ahora a las mujeres, pero brevemente ya. No, ni loco, las mujeres son vasos frágiles, tengo que ir despacito con las hermanas. Hermanas, si yo le preguntara cuál es el mandato del Señor para ustedes, ¿qué ustedes me dirían? Primariamente. La sumisión del marido. Someterse a su esposo. Ese es el mandato de la Escritura. Y uno piensa muchas veces que someterse a su esposo es algo inaudito, que no debe ser así. Ahora, este aquí no abre por algún problema, cerrado. ¿Qué pasa? Que Dios nos ha dado un orden de autoridad. Y en esa autoridad es que está nuestra bendición. ¿Ustedes alguna vez han pensado en eso? Que cumpliendo la estructura de autoridad que Dios me ha dado, es que está la bendición. Dice la Escritura que Cristo vino a cumplir el encargo que el Padre Celestial le había dado a Él. Y Él fue a la cruz y se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, yo les pregunto algo a ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor quería pasar por eso? No.
No. Porque en Getsemaní vemos al Señor pidiéndole al Padre que pasara de él esa copa. Y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la vuestra, la voluntad del Padre. Y era tanta la agonía del Señor que el Padre tuvo que enviar un ángel para que él fuese confortado en ese momento. ¿Ustedes creen que al Señor le agradaba tener que soportar latigazos, escupitajos, maltrato, rechazo, burla de las personas, de ser expuesto en una cruz como un vil ladrón? No. Él no quería pasar por eso. Pero como vimos, por amor a nosotros, Él lo pasó. Y porque Él también nos dijo que su comida, ¿cuál era? Hacer la voluntad de su Padre. Entonces hay una relación entre la autoridad y nuestro sometimiento a ella y nuestro cumplimiento de nuestros deberes con esa autoridad. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Y Cristo con eso nos da un ejemplo. Y en la Escritura Dios nos da ese mandato a las mujeres. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 22. El punto es este, mis hermanas. Nuestra felicidad no va a venir de estar en nuestro propio camino. Nosotros tendemos a ser egoístas, a querer hacer las cosas a nuestra manera, como a nosotros nos parece. Pero Dios nos ha dado una estructura de autoridad, la cual está en la misma Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo no voy a ser feliz viviendo contrario a lo que Dios me dice. Entonces, el orden de autoridad, la relación, es que yo debo cumplirla para yo poder agradar a Dios. Nosotros queremos hacer las cosas como nos parece, por eso no obedecemos al policía, no obedecemos al maestro, no obedecemos a las autoridades gubernamentales. Queremos hacer las cosas como nos parece, pero Dios ha dado ese orden de autoridad, repito, para nuestra felicidad. Y Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, lo que nos está diciendo. ¿Y qué dice en el versículo 33? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sométete. Eso no es una vergüenza, someterte. Ese es el diseño de Dios. No porque tú seas una esclava. Tú eres creada a la imagen de Dios. Tú tienes la dignidad de Dios. Pero en esa empresa, matrimonio, Dios ha puesto al hombre sobre la cabeza. Y tú te sometes a él. Fíjense que el texto dice, las casadas estén sujetas. Y en el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido, sométete, ponte en fila debajo de él. Porque en el matrimonio, él es la cabeza, como hemos visto. Eduardo, pero que ese hombre es un déspota, ese hombre, yo tengo que ponerlo en su sitio y decirle las cosas como son, porque si no me come viva. Tú no conoces esa fiera con que yo vivo en la casa. Sí, aunque sea una fiera, aunque sea un león, aunque sea un tigre de bengala, no importa, tú debes someterte. Eso no es opcional. Eso no depende que tú como esposa, que te hayas graduado con PhD, que tú seas una científica de la NASA y que tú aventajes por mucho a tu marido intelectualmente. Eso no tiene que ver con eso. No tiene que ver tampoco con la condición espiritual de tu esposa, porque eres un inconverso y no me entiendes, porque el caso de Primera de Pedro es una mujer que tiene que someterse a un marido que no es creyente. Que tú me entiendes, hermano, en el caso.
No es que yo tenga un PhD y que él no tiene, solo tiene su título de bachiller, mi problema no es ese. Es que él no tiene iniciativa, él no tiene empuje, él no tiene deseo de progresar. ¿Qué yo hago? Sométete. Sométete. Pero que tú no entiendes cómo es la cosa. Él, teníamos unos ahorros guardados y él es tan genial que piensa que sabe hacer muchos negocios, que el último negocio que hizo, perdimos esos ahorros que teníamos. Yo no puedo dejarlo que maneje el dinero y él insiste en manejarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, mi hermano? Someterse. Hablar con él, hacerlo entender, buscar personas de confianza que lo ayuden a entender. Si es creyente, a los pastores, líderes, hermanos más maduros, que sepan de negocios, que sepan de finanzas, de diferentes cosas. Pero tú tienes que someterte a ese hombre. ¿Tú sabes por qué? Porque la esposa es más libre que nunca cuando está sometida a su marido. ¿Cómo así? ¿Ustedes han visto un tren? ¿Dónde el tren corre más rápido? ¿Cuando está en los rieles o fuera de los rieles? Cuando un tren se descarrila, ¿qué pasa? ¿Es un desastre? ¿Es un accidente gravísimo? Pero nosotros, el mandato de Dios es que la mujer se someta al marido. No estamos diciendo que la mujer es una esclava, no estamos diciendo que es inferior. La sumisión es la libertad de ser creativa bajo el liderazgo de su marido. Y fíjense que dice el texto, las casadas estén sujetas. No que estén, se someten una vez. El estén sujeto es un verbo que está en presente continuo. Y debe ser el estilo de vida del esposo. Y deben someterse al esposo como al Señor. O sea, si el Señor viniera a tu casa y te dijera, haz las cosas de esta manera, ¿qué tú le dirías? No, Señor, yo no lo voy a hacer. Yo me imagino que estaríamos locos si hiciéramos eso, ¿verdad? No fuéramos creyentes. Y dice aquí, como al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque rehusar someterte a tu marido es una rebelión contra Dios mismo. Y cuando tú te sometes, tú estás mostrando que tú amas a Dios y que tú amas a tu marido. Y ese texto nos dice que el motivo de la sumisión fue lo que ya nosotros vimos. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así el esposo es la cabeza de la esposa y ella su propio cuerpo, es lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no responde al mandato de la cabeza? ¿Usted ha visto personas que se ve en su mente, su cabeza no manda las señales correctas al cuerpo y el cuerpo tiene movimientos involuntarios? Es algo que no es normal, que no funciona bien. Así, cuando una mujer no se somete a su marido, está deshonrando, porque el marido es cabeza de la mujer. Y el modelo que se nos da aquí a seguir es el modelo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Dice en el versículo 24 que debe someterse en todo. O sea, que hay ese es un estilo de vida de la mujer, someterse a su marido. Ahora, ¿cuándo una mujer no debe someterse? Cuando su marido le pide algo que es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Miente o hace algún tipo de cosa que no es conforme a la palabra, yo ahí no puedo someterme. Mis amadas, ese es el diseño de Dios. Por eso es que yo empecé diciendo que el mundo estaba con muchos divorcios, el mundo está patas arriba. Las cosas no funcionan como deben funcionar. Y Cristo, nuestro Dios, el diseñador del matrimonio, nos ha dado el manual. No le demos espaldas. Que el caos que hay en el mundo, que fue eso. Y Dios nos ha llamado a glorificarle en medio de este mundo que está en caos. Entonces tú estás llamada a respetar a tu marido. ¿Cómo, Eduardo? En la forma como tú le hablas. Cuidado si tú le hablas despectivamente, burlonamente, o haces chistes de tu marido delante de otras personas.
tu marido te dice, por favor, mi amor, dame un vaso de agua, búscalo tú, ¿qué tú te crees? Nosotros somos iguales en la casa. Yo no soy tu sirvienta. No, respeta a tu marido. Hay mujeres que le hablan a los maridos dándole órdenes, como si ellas fueran generales y él fuera un subalterno. Están en el coche, vienen manejando, vienen para la iglesia. ¡Parquete! ¡Qué susto! Mira, dejaste pasar el parqueo, qué tonto tú eres. Te lo dije, tan difícil que está el estacionarse aquí. Muestra tu respeto siendo agradecida con él. ¿Qué tanto tú le expresas a tu marido tu aprecio por lo que cuida de ti, por lo que cuida de la familia, por lo que cuida de tus hijos, por lo bien que los educa? ¿Qué tanto tú te dedicas a agradar a tu esposo, haciendo del hogar un lugar seguro que cuando él llegue encuentre allí paz y tranquilidad? ¿Qué tanto tú cooperas en la toma de decisiones? Va a invertir el dinero, vamos de nuevo ahí. Acuérdate que tú eres un mal administrador, que tú no das para los números, que ya hemos perdido todos los ahorros. Así que tú cooperas con él. Mi amor, vamos a invertir el dinero. Qué bueno que tú tienes deseo que el dinero rinda más, pero vamos a buscar un asesor financiero que nos ayude a invertir, ¿verdad?, estos centavitos de la mejor manera posible, de manera que no lo perdamos. Tú debes tener para con tu marido un espíritu afable y apacible. Tú no puedes ser la mujer desdichosa. Tú no puedes ser como la gota que está continuamente dando sobre la piedra hasta que le hace un hoyo. Mire, una mujer sumisa tiene una influencia increíble con un hombre. Porque como dice un autor, una mujer sumisa con espíritu de mansedumbre en un hogar puede apagar los carbones de la ira y conflictos que de otra manera pueden haber incendiado la casa. Puede manejar al tigre y al león y dirigirlos, llevándolos atados con una correa de seda trenzada de amor. Es donde llega a la casa, hay como una fiera con problemas que se quiere matar con cualquiera, y esa mujer lo desarma. ¿Cómo? Con amor. Con amor. Le pone un collarcito de seda. Usted lo puede romper desde que quiera, pero trenzado con amor. Y ese hombre no se va a desistir. La fortaleza, mis hermanas, de una mujer reside no en resistir y enfrentar, sino en ceder. Su poder, como dice un autor, es su gentileza. Es una palabra suave, es una mirada cariñosa en el momento preciso, y tiene un mejor efecto que una respuesta allá. Cuando el león va a rugir, ese hombre que está, mi amor, ¿qué te pasa, mi vida? Dime, ¿qué problema tú tienes? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué hace el león? Se desinfla inmediatamente. Ajusta tus prioridades a las prioridades de tu esposo. Llena tus necesidades físicas, sexuales, emocionales, mentales. Tú estás llamado, llamada a hacer eso. Mis hermanas, mis hermanos, lo que hemos visto hoy, yo no me lo he inventado. Son principios que hemos derivado de la palabra de Dios. Y si queremos habitar, vivir confiados y seguros, no olvidando el nombre de Dios, debemos seguir lo que Él nos manda en su palabra. Cristo encontró su gozo en llevar muchos hijos a la gloria y sufrió lo que sufrió. Nosotros no vamos a encontrar nuestra felicidad en nosotros mismos, sino en llevar gloria a Dios en este mundo y en el caso del matrimonio, buscando la felicidad de nuestro cónyuge. Y la felicidad de nuestro cónyuge no es que sean unos caprichosos, sino que sean cada día más libres para amar y glorificar a Dios. Amén. Amén.